que funciona en el barrio Las Lilas de Derqui. Hoy celebramos el Día Mundial de la Salud y esta es la quinta, digamos, Feria de la Salud que realizamos con este motivo, ¿no? Las personas que asistan, ¿sí?, hoy y mañana, entre las 10 y las 12 y media, es decir, van a poder recorrer diferentes stands en donde se tratarán de forma interactiva distintos temas, ¿no? Como la higiene de manos, la higiene del hogar en tiempos de COVID, prevención de dengue y coronavirus, higiene bucal, la prevención de accidentes en el hogar, ¿sí? Mañana tenemos un taller de salud de la mujer, tenemos evaluación de la salud cardiovascular de las personas y de la salud ocular en varios de estos encuentros, ¿no? Para nosotros es importante porque cada año la Organización Mundial de la Salud elige un lema que permite destacar alguna temática para que sea visualizada, ¿sí? Y este año fue elegido el tema de construir un mundo más justo y saludable. Entonces, como en la posta, durante toda la pandemia nos esforzamos en hacer un lugar seguro para que la comunidad de Las Lilas pueda seguir atendiéndose, hacer los controles, sobre todo aquellos más vulnerables. Sí, esta es una estrategia, digamos, fundamental porque la educación es el eje transversal de todo lo que hacemos acá. No solamente brindamos una actividad asistencial en el centro de salud, sino que además realizamos actividades de este tipo en donde el equipo de salud puede tomar contacto con la comunidad. Y estamos muy contentos de poderlo hacer en este contexto, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo durante todo este año en la posta? ¿Se asustó la gente? ¿Dejó de ir? ¿Tuvieron que ustedes acercarse? Nosotros en el año 2020 pudimos realizar 6.000 consultas presenciales y más de 1.500 consultas telefónicas de seguimiento. Lo que hicimos fue hacer de la posta un lugar libre de COVID, es decir, para asegurar el control de recién nacidos, de embarazadas, de adultos mayores y de personas con enfermedades crónicas, ¿no? O sea que estamos muy contentos porque nosotros funcionamos de martes a viernes de 9 a 15 horas y pudimos, digamos, cubrir las necesidades, digamos, de las personas, digamos, con situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, nosotros acá hacemos un abordaje integral. Y la verdad que sí, nosotros tenemos la nominalización de nuestros pacientes, entonces pudimos durante la pandemia hacer el seguimiento telefónico de las personas con enfermedades crónicas y que puedan asistir a los controles, digamos, bajo un protocolo estricto, digamos, para que la gente se sienta segura también cuando viene a atender. Y lo mismo estamos haciendo hoy. Claro, digo porque en algunos casos nos contaban, ¿no?, profesionales de la salud que la gente decidió no hacerse controles durante el año pasado, sí, ¿no?, por ejemplo. Pero sí, si es al revés, como en este caso, que ustedes tienen un seguimiento telefónico y conocen a todos los que necesitan, ¿no?, de la comunidad, eso está muy bueno, es mucho mejor. Sí, la verdad que nosotros la experiencia que tuvimos fue muy buena porque cuando nos adecuamos y pudimos superar la incertidumbre del inicio de la pandemia, de cómo íbamos a trabajar, y pudimos superar, digamos, también los miedos personales para poder atender a las personas, es decir, creo que es algo que construimos juntos, ¿no? Es decir, el hecho de que la comunidad uno ya lo conoce porque el centro se inserta en la comunidad, nos da la posibilidad de que el llamado, es decir, es cotidiano, es un llamado esperado por la comunidad. Claro. Entonces, nos ha pasado de personas que los hemos llamado y se habían quedado sin medicación, no querían salir, es decir, no se controlaban hacía varios meses. Entonces, bueno, nos hicimos venir y nos encontrábamos con controles de glucemia en el momento de la consulta de 300, 400, o sea, muy por arriba de lo esperado. Y creo que pudimos, de alguna manera, salvarle la vida a esas personas, digamos, que no consultaban por COVID, ¿no? Claro. Sino que eran personas que estaban recluidas en su casa. Sí, el resto de las enfermedades que continuaron y continúan.
Exacto. Doctora, ¿no? Si sí, tiene que hacer así rápidamente prioridades, digamos, ¿qué es lo que hay que reforzar en la posta sanitaria debido a la demanda de la comunidad? No te entendí la pregunta. ¿Qué tendría que reforzar? Si es el tema de vacunación, vacunación general, estoy hablando de vacunación de calendario, si es cardiovascular, si es bucal, ¿cuáles serían los puntos que hay que reforzar? Los temas que yo te nombré, son los temas que abordamos inclusive en la Feria de Salud, son digamos, parte de muchos de los problemas más prevalentes que nosotros abordamos en el ámbito de la atención primaria, ¿no? Uh-huh. Nosotros debemos hacer promoción y prevención y hacer todo lo posible para que la gente no enferme, ¿no? Claro. Entonces, por eso la educación, por eso abordar el tema de la higiene personal y del hogar, y por sobre la prevención en cuanto al cuidado de la higiene bucal, el cuidado de la visión, sí, que muchas veces es descuidada, ¿no? Entonces, los puntos que tocan en la feria tiene que ver con la realidad de la comunidad. Exacto, sí, tiene que ver con la realidad de la comunidad, inclusive de darle herramientas a la comunidad para que pueda, digamos, cambiar, digamos, las condiciones de salud de su entorno más próximo, que es la familia. Bien. Y la verdad que tenemos la experiencia de haber formado en estos últimos años más de 30 promotores de la salud, ¿sí? Entonces, que de alguna manera tienen hoy en día herramientas que los llevaron a resolver o a tener una mirada diferente en el contexto que vivimos y a desarrollar acciones en busca de esa solución, ¿no? En la pandemia también estos promotores, también, viviendo el aislamiento, digamos, preventivo, han sabido mirar también puertas afuera para detectar situaciones de riesgo y ponerse en contacto con nosotros para poder abordarlas. Qué bueno. ¿Cuántos son los profesionales que trabajan en esa posta? Los profesionales que trabajamos en la posta somos 25. ¿Sí? La posta sanitaria es un proyecto de promoción social de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral. Somos aproximadamente más de 25 profesionales los que trabajamos en la posta sanitaria, y recibimos, prácticas supervisadas, recibimos alumnos, de las distintas facultades, de las distintas carreras de la facultad, de nutrición, psicología, de medicina y enfermería. Inclusive se han sumado, varios proyectos dentro del proyecto de la posta sanitaria de la universidad, otras unidades académicas como son estudiantes de la carrera de ingeniería, de comunicación. Por ejemplo, los estudiantes de ingeniería en pandemia desarrollaron un proyecto y nos hicieron máscaras, máscaras faciales para protección. Uh-huh. Los estudiantes de forma voluntaria de comunicación, por ejemplo, ellos armaron las redes sociales en medio de la pandemia, de la posta sanitaria. Después tenemos alumnos de otras carreras que nos han ayudado en pandemia a hacer las entrevistas telefónicas de las familias para saber cómo estaban, detectando situaciones de riesgo. El Instituto de la Familia de la Universidad Austral con sus orientadores de familia. La carrera de Derecho de la Universidad, ha hecho consultas online, por lo menos de más de 100 familias de la posta de clínica jurídica en tiempos de pandemia. La verdad que todo este contexto nos ha dado también a nosotros herramientas como para, a pesar de la angustia que genera la pandemia, vivir el día a día con la esperanza de que podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y pensaba mientras usted contaba, ¿no?, toda esta articulación con distintas facultades y toda la universidad trabajando, porque estuvieron desde todas las carreras, como bien decía, se acercaron más en lugar del distanciamiento. Sí, y de hecho, en base a trabajo, ¿no?
De hecho, nosotros tenemos un convenio, digamos, con Atención Primaria de la Salud del municipio, por el que podemos desarrollar nuestro centro de atención primaria, y trabajamos de forma articulada con otros centros de salud municipales. Desde hace muchos años, sí. La posta sanitaria comenzó su atención en el año 2007 y paulatinamente ha ido creciendo y fortaleciéndose, ¿no? Y este año fue, creo que es una prueba de fuego para todos, ¿no? El año pasado y este. Exacto. Doctora, sabemos que está... importante. Sí, claro. Sabemos que está en plena feria. Sí. Así que gracias por este ratito y que salga todo muy bien, ¿no? Entre hoy y mañana tienen la feria de salud allí en la Posta Las Lilas. Sí, así que el que quiera participar puede acercarse de 10 a 2 y 30... que venga con su barbijo, inclusive es muy importante, tenemos un protocolo en el que cada grupo familiar va pasando de stand en stand, y el primer stand es el de higiene de manos y control de temperatura y de repaso del uso del barbijo y de la higiene en el hogar. Así que bueno, así que los esperamos a los que quieran participar. Bárbaro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Chao, Karina. La doctora Claudia Lascano, ella está en, ustedes están escuchando, es la directora de la Posta Sanitaria Las Lilas, profesora de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral y médica de staff del Servicio de Medicina General Ambulatoria del Hospital Universitario Austral. 11:30, hacemos la pausa, volvemos y todavía tenemos más para contarte, no te vayas.